saludo muy cordial a nuestra querida comunidad cristiana. Si la Pascua queremos celebrar, con alegría debemos anunciar. Estamos en un tiempo muy hermoso, como es el tiempo de Pascua, la resurrección de Cristo Jesús. Ese Cristo resucitado, vivo y glorioso que quiere estar en la familia. Y en este momento tan especial de la cuarentena, donde la familia debe aprovechar para la unidad, para el acercamiento, para estar con el resucitado que quiere estar en cada familia. Él quiere ir allí en estos momentos cuando la familia no puede venir a la iglesia. Esa familia se convierte en una pequeña iglesia donde Cristo está allí presente, vivo y resucitado, glorioso, llevándoles la palabra y llevándoles su cuerpo, sangre, alma y divinidad, no de una manera sacramental, pero sí espiritual. Y allí está presente en aquellas familias, la familia que es el núcleo de la sociedad, la célula fundamental de nuestra querida iglesia y de la sociedad. Y unidos también a la Santísima Virgen María en este mes de mayo, donde se les pide incrementar más el rezo del Santo Rosario, estar en familia orando, esa hermosa oración que nos ha regalado la iglesia y el Señor y la Santísima Virgen María. Entonces así estamos a través de estos medios llevando este mensaje de salvación, este mensaje de alegría, de paz y de gozo. Dios les bendiga, la Santísima Virgen María esté con ustedes y el Señor les proteja siempre. Parroquia María Madre de la Iglesia del municipio de Uribe Meta, Vicaría Santa Teresita del Niño Jesús. Celebramos con alegría la paz de la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos queden en tentación y líbranos de todo mal. El rey de mi corazón, tú tienes todo mi amor. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Inspección de La Julia, municipio de La Uribe, Vicaría Santa Teresita del Niño Jesús. Si la Pascua queremos celebrar, con la alegría queremos anunciar. Tú tienes todo mi amor, el rey de mi corazón, tú tienes todo mi amor. La Virgen que ven en este momento es la Virgen de Nuestra Señora de la Macarena. Queda ubicada justamente en la parroquia que lleva su nombre, Parroquia Nuestra Señora de la Macarena, en el municipio de La Macarena. Soy el padre Jorge Hernández, párroco de esta iglesia, y estamos invitando en este mes de mayo a compartir en familia. La forma de compartir en familia justamente es de la siguiente manera como estamos promoviéndolo acá en La Macarena. Por un lado, a través del pan de la palabra, la cual en físico hemos enviado a las veredas a través de las lecheras. Y también con la hojita dominical que hemos distribuido en el comercio local, donde las personas se acercan y pueden llevar la hojita con las lecturas de cada domingo. Allí también hemos anexado unas pautas de oración para que puedan tener alguna luz de cómo hacer oración, de cómo abordar la palabra de Dios. Queremos con estos dos medios y a través de las redes sociales llegar a las familias en medio de esta situación, que Nuestra Señora la Virgen de la Macarena pueda seguir iluminándonos el camino también, y pues con la ayuda por supuesto del Señor que podamos nosotros compartir y aprovechar ese tiempo magnífico que tenemos como una oportunidad para el perdón, para vivir la paz y la comunión. Si la Pascua queremos celebrar, con alegría debemos anunciar. Desde aquí, desde el centro poblado Alto Morrocoy, queremos ofrecer como un esquemita que hemos elaborado para llevar a cabo el acompañamiento, el seguimiento que se está llevando a través del Santo Rosario, que es como lo central para este mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María. Y hemos querido llevarlo así en familia, como nos lo está pidiendo de verdad, el mismo tema, el mismo lema que llevamos en nuestra diócesis. El esquema es sencillo. Primero, pues vamos a tener lo que es la invocación, la señal de la Santa Cruz, luego hacemos una oración y iniciamos con el rezo del Santo Rosario como tal, los 5 misterios. En cada misterio vamos a tener una oración que se va siempre a rezar desde el principio. Tenemos la oración por la fortaleza, tenemos la oración por los niños, la oración por la familia, la oración por los ancianos, por los enfermos, por los pobres, aquellas personas que se encuentran en duelo. Es como el esquema que vamos a llevar. Entonces yo sí le quisiera decir a Andy que ella, que nos ha venido o que nos hizo el signo más que todo, que ella nos lo explique, nos lo vaya diciendo qué significa, y ese sería como el esquema que vamos a desarrollar en este rezo del Santo Rosario hoy, en esta familia que con tanto cariño y con tanto amor ha querido rendirle este homenaje a la Santísima Virgen María. Los hemos estado llevando así en algunas familias durante el primer día de mayo hasta hoy. Lo vamos cumpliendo y lo vamos haciendo en nuestra comunidad de aquí de Alto Morrocoy, municipio de La Macarena. Aquí presente les tenemos un altar debido al amor, la alegría y la fe que celebramos en la Pascua en familia. Estamos reunidos, como pueden ver, en familia. Tenemos el agua, que significa vida para nosotros, las frutas, que son el alimento que nos ofrece la tierra, gracias a Dios, que es el creador de todas las cosas que hay en el mundo, el fuego, que es la luz que nos guía en medio de la oscuridad, la Virgen María con el Niño Dios, que también representa a la familia, a una madre ejemplar y amorosa que está con nosotros en todo momento, las flores, que son la naturaleza, que nos ha procurado Dios, que hace mirar el mundo maravilloso, las bombas blancas, la fe, la esperanza, la vida, el amor y todo lo que nos ha ofrecido Dios en este día. Te damos gracias, Dios, por darnos siempre un día más de vida, por permitirnos estar unidos en familia y que nunca nos falta nada. Amén. Amén.